Hola, ens hem reunit amb Yolanda, portaveu de l'associació Les Kellys, per a parlar de la seva lluita en aquest sector altament feminitzat i precaritzat. Bueno, estoy aquí con ellos porque el secretario de Benidorm nos llamó para que viniéramos a hablar de la situación de las camareras de pisos de la asociación Las Kellys. Hemos estado explicando nuestros puntos básicos, ¿no? Nuestras líneas rojas, que es el no a la externalización, la sobrecarga de trabajo, lo que significa esa sobrecarga con el tema de las enfermedades profesionales, el tema de la lucha que tenemos contra las mutuas, y que se necesitan hacer cambios legislativos, y para eso necesitamos partidos comprometidos con los trabajadores y partidos que realmente luchen y exijan cambios legislativos para cambiar esta sangría de derechos que es la externalización de los servicios. Pues muchas gracias, Yolanda, por habernos hecho partícipes de vuestras reivindicaciones. Este es un problema que no solo afecta a las camareras de piso, es un problema que afecta a un sistema de turismo que no reúne quizás las condiciones de trabajo dignas para mucha de la gente que trabaja en él. Y desde Podemos, desde luego, haremos todo lo posible para que estas situaciones sean situaciones sostenibles y que vayan a mejor para todas las mujeres y hombres que trabajan con vosotros. Así que sí se puede.